Este es un 2006 Toyota Prius con problema de que no arranca, no, pérdida de fuerza. Cuando lo quieren apagar, dice no se apaga. Ocasionalmente, no se apaga. Tiene pérdida de fuerza y ahorita no arranca. No arranca porque tiene el símbolo, el triángulo, que es el de los, le llaman el maestro para los sistemas hybrid. Estoy escaneando todas las computadoras, vamos a ver qué encontramos. Normalmente este es el código que hace que el carro no se apague solo, que no se apague el gateway, que es el B271. Combination meter es el del tablero prácticamente allá. Y cuando no se quieren apagar, hay que mantener este botón presionado como por 5 segundos, 10 segundos y ya se apaga el carro. Desconectar la batería y se le cortó los cables como primer paso. Hoy sí ya va en el ready mode. De primero no lo hacía, hoy sí ya va el ready mode. Nomás después que hice las computadoras, las reseteé para borrar los códigos, pero ya se apagó y volvió a tirar el triángulo. Vamos a ver qué tira. Ese motor no está arrancando. Parece que arranca, pero 10 segundos nomás y se apaga. Estos son los códigos que aparecieron. P03190 repite un montón de veces. Y pues todo el tiempo ese nomás está diciendo que no está arrancando. Esto puede ser por cualquier cosa, chispa, por gasolina, cualquier cosa. Y esos otros códigos siempre los tira cuando tiran. Este solo está indicando en la de Hybrid que el motor no arrancó y ya estuvo. Y estos códigos siempre los va a tirar en la de ABS, que son resultado de este nada más, de los del motor. Podemos ver aquí que este carro necesita mínimo 5 gramos por segundo para que arranque. Es un motor 1.5, pero tiene este motor, le llaman Atticon Cycle. Las válvulas de admisión se abren en diferente tiempo cuando está arrancando y todo eso. Entonces, recuerde, mínimo 5 gramos por segundo mientras está el motor girando. Y si no ve eso, no arranca. Como es auto arrancado, lo cual mueve nomás por 10 segundos el motor de arranque y alrededor de 1000 revoluciones. Entonces mucha gente se confunde y piensa que ha arrancado el motor porque oye que está zumbando, y después vemos que tira el símbolo allí del triángulo, que vamos a hacer esa prueba. Y acaban de hacer cambio de aceite, así que mi próximo paso es ir a chequear el MAF sensor, el sensor de flujo de aire, porque cuando chequen el filtro de aire del motor se caen basuras y caen adentro del sensor de flujo de aire y eso hace que no arranque. Pasó y cayó allí.